Bueno, azkenen gua izatea ez da oso ona, baina labur-labur izango naz edo zaiatuko naz. Niretzat placer handia da Eusko Jaurlaritzak eta Sprik bultzatutako enpresa digitala ekiminaren esparruaren barruan produktuen pasaporte digitalari buruz jardunaldi honen bukaeran zuekin egotea. 2008-tik martxan dagoen enpresa digitala programak gaitasun digitalen garapen profesionala sustatzea du helburu. Eta IKT profesionalei zuzenduta dago, bai industria enpresei, bai teknologia hornitzaileei. 2023an, pasaden urtean, 268 ekitaldi antolatu dira Euskadin osoan zehar. Parke teknologikoetan kokatutako 4 negozio digital zentroek antolatutakoak. Eta 8000 lagunek parte hartu dute. Es más, si miramos la actividad de los últimos 10 años, desde el Gobierno Vasco Spri en Empresa Digitala, hemos organizado 8.266 eventos de capacitación digital, talleres, cursos, jornadas, barnetegis, congresos, en los que han participado 132.809 personas. Os puedo confirmar que en esta línea seguiremos los próximos años, porque la Estrategia Vasca de Transformación Digital 2025 da mucha importancia a las competencias digitales. Esta jornada sobre el pasaporte digital de productos ha sido impulsada desde Spri y Tecnalia en el marco de la antes mencionada instrumento de planificación que nos ayuda a implementar nuestras políticas y actuaciones de apoyo a la digitalización de la empresa. Pero no somos los únicos, porque en Euskadi diferentes agentes lleváis años trabajando en un proceso de digitalización cuyo ritmo y enfoque ha sido agilizado y reforzado estos últimos años. Un proceso que afrontamos en clave de esperanza porque pensamos que la transformación digital es una oportunidad sin parangón para fortalecer nuestra competitividad en un momento tan incierto como el actual. A través de una serie de palancas tecnológicas identificadas con aplicación en diferentes sectores de Euskadi, se busca un incremento en las prestaciones de la Administración y de la sociedad y de las empresas para una mejor respuesta a los cambios complejos del entorno. En concreto, estamos hablando de inteligencia artificial, conectividad 5G, ciberseguridad, interoperabilidad pública o privada, estrategia del dato, computación cuántica o competencias digitales, muchos conceptos que han salido hoy a lo largo de la mañana. En ello estamos trabajando con iniciativas singulares que venimos poniendo en marcha estos últimos años, el Centro Vasco de Ciberseguridad, el BAIC o Centro Vasco de Inteligencia Artificial, la creación de ADI, un data center público-privado, o el refuerzo del talento y las competencias digitales. Por otro lado, para abordar este proceso también hemos ideado un itinerario que pasa por la sensibilización, siguiendo con la formación, a continuación la experimentación, llegando al discernimiento, diagnóstico y decisión y finalizando con el apoyo a la implantación de proyectos. Las actividades de empresa digital en Euskadi, en una de cuyas jornadas habéis participado hoy, se enmarca en el ámbito de esta sensibilización, porque, como decía Einstein, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos o cuando se crearon. Eraldaketa digitaleko ibilbide horrek biltzen ditu Eusko Jaurlaritzak Sprik enpresen eskura jartzen dituzten laguntza programa eta zerbitzu guztiak. 2024an, aurten, guztira, 25 baino gehiago milioi euro bideratuko ditugu, 14 ekimen horietara. Aurreko urtearekin alderatuta, aurrekontua 115 handitu dugu. Voy finalizando. Una sociedad plenamente digital debe disponer de una administración pública que sea motor para la transformación digital de todo el territorio, las empresas y la ciudadanía. Asumir un necesario compromiso de liderazgo por promover la innovación y experimentar para encontrar soluciones propias o privadas. Porque la digitalización, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son indicadores del desarrollo económico de los países, así como factores determinantes para su productividad, competitividad y crecimiento sostenible. No quiero alargar más esta clausura, por lo que quisiera finalizar dándoos las gracias de nuevo en nombre de todo el equipo de Spri, Tecnalia, Gipuzkoa, que ha participado también en esta organización, por vuestro compromiso y participación. Eskerrik asko zuen hartagatik eta laster arte.